Amunde yo bueno si vayan o me somos tirat y me cago en me tienen que sacar el mo burro. Me iba un clic no más pues que no me somos que clic. Iba un camposanto no me joder te que un me cae de cinta es esto. Yo que la no mat que la ti mat santi y tía que mantiga. La ligas a que te que la onda es que no se pasa que me den no ni chivas snipi a Tommy Agna estaca Willis yo no que ni que Tommy. Esa escena inicial a mí me fascina, como el viejito le dice, oye, ¿no has visto mi capal? No, yo qué. Digamos que lo que me gusta a mí de este trabajo es que nos conecta con lo humano más que nos muestra las diferencias. Entonces lo generó algo que es muy interesante, que es como una historia universal en un contexto indígena que te revela cosas de la vida de ese lugar sin que ponga el acento en la parte demográfica, sino más bien es una historia de un anciano que está preocupado por él. Básicamente está preocupado porque ya se da cuenta de que la vida se lleva tan bien. Porque el canto a mí me encantó, ¿no? Cuando lo cantaron las señoras. Entonces le dije, nada más, agarra el canto, o sea, y hazme variaciones. Y hay un par de momentos donde hay un violín de ahí, que es el violín. No, lo que pasa es que para editar, o sea, para tomar decisiones de qué pones y qué no pones, pues tienes que saber qué están haciendo. Te esperas, ¿no? Y ya luego preguntas, ¿qué pasó? Que dije, ok, perfecto. Entonces también por eso la cámara siempre está como muy... Todo el tiempo está así como que flotando, porque yo no sabía si me quitaba o no me quitaba. En cambio, cuando estoy entendiendo, porque está un diálogo, y yo mismo sé que ya lo importante, ya lo dijeron, que cuando empiezan a decir algo que ya no me... Entonces, me muevo, ya hago otros planos que me puedan ayudar después a editar la parte que sí voy a editar. Y como a mí me encantaba esa escena, ¿no? Que es un plano secuencia donde yo me voy acercando a ellas y las voy recorriendo y tal. Entonces, si yo quería dejar esa escena, pues tenía que darle una conclusión a esa, si se compró o no la mano de metal. Y al final, como si tuvieron la lana, pues iba a...